Hola amigos, en esta oportunidad traemos escabeche de perdiz, el más rico. Bueno, lo que vamos a hacer en este paso es poner las perdices en la cacerola. Le vamos a echar una taza de vinagre y cubrimos con agua. Y ahí lo hervimos aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. Bueno, una vez que tenemos las presas bien lavadas, las introducimos en la olla. Todas, de esta forma. Ahí le echamos la taza de vinagre y la sal a gusto. Echamos un poco de agua. Hasta cubrir las piezas. Bueno, lo que vamos a necesitar para este escabeche de perdiz es vinagre de alcohol, aceite de girasol, un ají o morrón verde, uno rojo, amarillo, esto para darle color, más que nada amarillo y varios colores, y dos cebollas. Acá ya tenemos la perdiz desmenuzada, es lo que vimos, que ya lo hice anteriormente, que la puse a hervir ahí. Y ahora, bueno, vamos a cortar las verduras y las vamos a poner acá en la olla con aceite y después le vamos a ir haciendo todos los siguientes pasos. Más o menos la cantidad de verdura que vamos a poner es la misma que tenemos de carne del animal. Así que, bueno, vamos a proceder. Estamos cortando las cebollas. Ponemos dos dientes de ajos, yo los corto a la mitad nomás. Seguimos con los morrones. Listo, acá ya tenemos las verduras. Me faltó agregarle la zanahoria, así que ahora vamos a pelarla, cortarla en rodajas. Le agregamos. Ahora lo que vamos a hacer es rehogarlas con aceite, sofritarlas con aceite. Hasta que estén doraditas, se vayan transparentando. Una vez que se van transparentando, y ya están listas, ahí le vamos a agregar la perdiz. Le agregamos un caldito de verduras. Sal a gusto. Bien todo, tenemos las verduras ya casi listas, están en este estado, semi-transparentes. Le vamos a agregar la carne, en este caso es la perdiz. Le vamos a agregar una taza de aceite de vinagre de alcohol, una taza de vinagre de alcohol, una taza de aceite, en este caso de girasol. Revolvemos bien. Vamos a agregar la pimienta en grano. Unas hojitas de laurel. Unas hojitas de laurel. Una vez que está todo bien revuelto, le vamos a agregar agua. Agua que tenía en el termo. Hasta nivelar el agua con todos los ingredientes ahí.
una vez que completamos ahí, revolvemos y lo vamos a dejar aproximadamente media hora. Vamos a ir mirando cómo está. El punto es cuando la zanahoria está blandita, ahí es el punto de, en el que apagamos el fuego y lo vamos a dejar enfriar. Una vez que esté bien frío, se va a la heladera y mañana enfrascamos. Bueno, y con la fresca de la mañana acompañamos con un sahumerio. Arrancamos con unos buenos mates. Bueno, una vez que tenemos el mate preparado, el sahumerio prendido, vamos a proceder a enfrascar. Tenemos los frascos acá ya previamente esterilizados. Así es como quedó esto. Observen, recién sacado de la heladera. Miren qué belleza. Esto es una delicia. Así que vamos a proceder a enfrascar. Yo para enfrascar prefiero hacerlo dentro de un bol de este tipo. Entonces puedo ir poniendo acá y si se va chorreando no hay problema. No hago tanto enchastre, pero bueno, arranquemos. A ver. Con un papel vamos a limpiar un poco las roscas para que no quede el aceite bajo la rosca. Bueno, así que acá los tenemos. Bueno, así que acá los tenemos, señores. Miren los colores. Observen esto. Qué belleza. Miren. Observen. Qué preciosidad. Bueno, así que ahora a degustar el escabeche de perdiz.